Más o menos en España las precipitaciones se mantienen estables a lo largo del último siglo. Pero bueno, el caso es que ahora nos ha tocado sequía en Cataluña. Escuchen lo que decía una responsable del gobierno catalán. És per això, per aquest motiu que s'ha convocat la Comissió Interdepartamental de Sequera per dijous. És allà on s'avaluaran totes les dades, la situació de tots els embassaments i es valorarà també l'entrada del sistema d'emergència al Ter Llobregat un cop arribat al 16% de la seva capacitat. Estan avui estem al 16,34%. Per tant, és qüestió de la previsió, diu que els propers dies entrarem ara ja sí en aquest estat d'emergència. Al 16%, 16,34% los embalses en la cuenca del Ter Llobregat, mientras que en la otra mitad de España pues los embalses tienen que desembalsar agua porque algunos están que rebosan. ¿A ustedes les parece normal que estemos en un país donde tiramos agua al mar a espuertas? Regalamos a Portugal, porque sí, mucha más agua de la que estamos obligados por el Tratado de Alcazovas. Y en otros sitios falta agua. ¿Por qué? Bueno, todo parte de... Yo soy aragonés y este es un tema que os imagináis que en Aragón es muy conflictivo por la habitual enfrentamiento con Murcia sobre quiénes somos excedentarios y deficitarios, ¿no? Todo procede de un concepto privativo de los caudales hídricos, que es una especie de cultura sociológica que han utilizado algunas fuerzas políticas para decir el río es mío, un concepto patrimonialista de los ríos y un concepto fragmentario de España. El caudal que atraviesa mi cuenca a través de diferentes comunidades autónomas me corresponde a mí y eso es propiedad, es una especie de bien natural o preternatural privativo de esos territorios, ¿no? Y nunca ha habido una política de agua seria en este país. Fundamentalmente por eso, por esa política fragmentaria, esa política rupturista, por cierto, reconocida en varios estatutos de autonomía, donde, insisto, hay un concepto privatista del agua. Dos, yo a veces, y lo he llegado a escribir en algún artículo, ya hay estudios de FEDEA y de otros institutos de investigación, en España falta política hidráulica, pero falta política hídrica. ¿Qué quiero decir con esto? Un porcentaje muy alto del agua que ahora mismo atraviesa determinadas canalizaciones se filtra porque los canales, los conductos están perdiendo. O sea, ojo, que si se recuperase ese agua, estoy hablando por ejemplo de Murcia, estoy hablando de la Comunidad Valenciana, tendríamos mucha mejor disposición de agua. Y eso es política hídrica, no es política hidráulica. Y eso no lo digo yo, es que lo han dicho muchos institutos de investigación de este país. Por lo tanto, antes de hablar de trasvases, analicemos si hídricamente estamos en condiciones de estar utilizando eficientemente los canales de conducción del agua en los territorios. Un momento. ¿En qué momento se nos cayó una de las dos neuronas que tenemos? Porque yo puedo hablar de trasvases y también de política hídrica a la vez. Sí, sin duda. Pero para evitarle a alguno emocionalmente, si quisiéramos evitar emociones fragmentarias, a lo mejor el problema podría estar resuelto en el caso que las conducciones fueran eficientes, que no lo sé, que eso evidentemente tiene que haber muchos estudios y tiene que haber gente analizando cuál es el grado óptimo de eficiencia de las canalizaciones. A partir de ahí, evidentemente yo he visto situaciones curiosas. Yo recuerdo a Marcelino Iglesias cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo estaba entonces de asesor en el gabinete del presidente del gobierno Aznar. ¿Cómo fue a negociar el pacto del agua con Aznar? Le dijo que sí, es decir, iba a haber trasvase a cambio de un conjunto de obras muy, muy potentes en Aragón. Es evidente que los incluía el Plan Hidrológico Nacional. Exactamente, que evidentemente los monegros no los vas a convertir en territorios fértiles, porque es imposible. Los monegros es desierto, en su inmensa mayoría de territorio. Y cuando vuelve a Zaragoza, esto es lo que pasa en los caminos, la transformación psicológica de los caminos, tenía montada una manifestación en la Plaza del Pilar donde había cerca de 70.000 personas. ¿Y qué es lo que hizo Marcelino Iglesias? Y desde entonces todos los políticos aragoneses, de un partido o de otro, todos, lo que han hecho es colocarse al principio la pancarta y decir, mire, presidente del gobierno, lo que hemos cerrado esta mañana, olvídese que tengo a 70.000 personas en la Plaza del Pilar. Y además los aragoneses son muy potentes, son muy duros, y aquí si no pierdo las elecciones. Hasta que no cambiemos esa mentalidad,
y seamos conscientes. Pero ha dicho usted algo muy interesante, y es que ese argumento emocional pues es, induce como una especie de sensación de propiedad del agua que atraviesa mi comunidad, ¿no? Como está en mi comunidad, es mi agua. Estupendo, admito el argumento. Como está en tu comunidad, es tu agua. Pero cuando sale de tu comunidad, deja de serlo. Por tanto, si se tira al mar ese agua, no puedes reclamar ningún tipo de propiedad sobre ella, y lo que hay que hacer es no tirarla al mar. Entonces, aquí lo que estamos es en una situación donde sistemáticamente el Partido Socialista se opone a todo lo que signifique crear riqueza en España. Llámese prospecciones petrolíferas, llámese llevar agua de donde se tira a donde se puede usar para producir riqueza. Sistemáticamente, no hay una sola ocasión en que el Partido Socialista haya tratado de promover la creación de riqueza. El problema es que en Aragón, pues efectivamente, se sumaron todos los partidos, y el Partido Popular, en lugar de defender el plan hidrológico del Partido Popular, se puso también a la cabeza de la manifestación y dices, ya, vamos, esto es para abrirse las venas. Simplemente una cosa, mire, don Luis, hay dos temas en este país que no se han solucionado nunca por parálisis. Y no por análisis, sino por parálisis emocional o parálisis de ganancia de elecciones. Uno es el plan hidrológico y los trasvases, y otra cosa es la reforma de la seguridad social. Nadie quiere asumir los costes de una reforma de la seguridad social. Entonces, si os dais cuenta, todo el mundo pedalea. Pedalea dialécticamente, que si el pacto de Toledo, que si el gran pacto del agua, y nadie dice absolutamente nada. Basta leer los programas electorales para ver cómo es una especie de huida adelante donde se repiten durante 40 años lo mismo. Y ahí sí estoy completamente de acuerdo que hay que ser valiente. Y donde se está tirando el agua, y digo tirar, tirar con sentido lógico, el agua al mar, ese agua no se debería tirar, y ahí estoy absolutamente de acuerdo. Ahora lo que hay que hacer es pedagogía, resistencia ideológica, y decir, oiga, los bienes, el agua no es un bien privativo de nadie. Pues estamos llegando al esperpento de que se tira el agua al mar por la desembocadura del Ebro y de otros ríos. Ese agua que era dulce se sala. Entonces, ahora, como en Cataluña hace falta agua, dicen que van a enviar un barco a Valencia para sacar de una desaladora el agua y van a mandarla por barco a Barcelona. Y dice, pero vamos a ver, ¿no será mejor mandarla a Barcelona antes de salarla y luego desalarla? Digo yo. La gran diferencia que hay entre el PP y el PSOE, que el PP y el PSOE hace lo que tiene en mente en los primeros 6 meses de sus gobiernos, o incluso antes, caiga quien caiga, incluso si tienen que caer los suyos, y el PP no. El Plan Hidrológico Nacional, como gran ejemplo, ¿no? Mayorías absolutas del PP son las grandes oportunidades perdidas de España, porque se quedaron sin hacer cosas importantes. La de Aznar fue donde se podían haber hecho este tipo de cosas, y la de Rajoy, la de desmontar las bombas de relojería que había puesto el traidor Zapatero. Traidor primero, ahora está el traidor segundo. Traidor primero y ahora el traidor segundo. Pero lo del plan hidrológico tendría muy buena pedagogía. Es verdad que la inversión es enorme y ese tipo de obras son muy largas y alguien podría pararlas, pero ya no es lo mismo. Ponte a hacerlas en el minuto uno, que se vean los beneficios además de eso. Y luego, ahí es donde España no se tendría que permitir bromas, ¿no? Y además se tiene que atender a las dos cosas. Que un país cuya mitad la mitad de cuerpo del territorio es permanentemente árida o seca y tal, se permita no ser una referencia en el consumo eficiente de agua, es un problema. Eso tendría que haber estado. Pero por el otro lado, evidentísimamente, en el país donde todo el mundo, a nadie se le va, quita de la boca la de la redistribución, la solidaridad, etcétera, y el agua, y el agua. Es decir, eso es lo que no hay idea nacional, por otro lado. No hay idea nacional. Tú vete a Cataluña o al País Vasco y mira a ver qué hacen ellos cuando la nación está por en medio.
Voy a un ejemplo. Lo supeditan todo. Pero vamos a ver. El País Vasco, es que claro, a la gente joven no lo va a saber y a los otros se les habrá olvidado. La comunidad autónoma vasca era una aberración para los nacionalistas y eso no existía. Los fueros eran un país en provincias, vascongadas se llamaban así por algo. No había un gobierno unitario y esto generó además polémicas entre Garaikoetxea y compañía porque decían esto es un contradios en términos tradicionales y nosotros somos el partido de la tradición. ¿Al País Vasco? ¿Al PNV? ¿Qué le va a dar? ¿Igual? No, te arrasa todo lo que tuviera pinta de ser tradicional si se trata de conquistar y de hacer estructuras de Estado, igual que con el euskera batua. Es decir, imagínate lo que hicieron con los dialectos tradicionales, porque la nación está por delante y en Cataluña exactamente igual, ellos a la idea nacional le anteponen cualquier cosa. Pero fíjate que aquí se da una paradoja. Y es que la provincia que se está desabasteciendo es Barcelona, no Tarragona. Eso es. Con lo cual, oye, la parte de Tortosa y las Terras del Ebre, como dicen ellos, los arrozales no tienen ningún problema ahora mismo. ¿Cómo lo resuelve intraautonómicamente Cataluña? Oiga, haga un mini trasvase del Ebro y ponga una canalización que vaya a Barcelona. Es que lo pueden arreglar ellos, pero no. A ver si me viene el agua de Valencia. Es una paradoja curiosísima, porque insisto, Tarragona no tiene ningún problema. Tarragona está al 70-80% de sus pantanos, mientras que Barcelona está al 16 o al 17%. Además, no haría falta ni construir una canalización. Es que existe. Existe canalización, tiene razón. En época de Rajoy, con Soraya Sáez de Santa María de vicepresidenta, hubo también un problema de sequía en Barcelona, faltaba agua. Y se hizo un mini trasvase para Barcelona. O sea, se prohibió el trasvase para el sur, pero el de Barcelona se hizo. O sea, existe la canalización.